Ahí le damos el aplauso, por favor. La Tejedora, canción bailada con un ritmo entre cirilla y pericona, nos habla de las artesanas que surcen las redes a orillas del mar de Chiloé. Con la visión de las tejedoras del norte, su autor y compositora, Sandra Ramírez, quiere llegar a Chiloé con el deseo de unir a todo el país. En la voz de Pedro Mesón, baila la tejedora, los alumnos del quinto año básico, a cargo de la docente Jessica Contreras.
En Chile, las primeras manifestaciones relacionadas al baile se remontan a las practicadas por los pueblos originarios, entre los cuales la danza mapuche ocupa un lugar preponderante en su historia. La conquista de distintas colonizaciones generaron un mestizaje cuyos efectos culturales terminaron dejando aquellos bailes en un lugar marginado, privilegiando las manifestaciones eclécticas, entre las cuales el mayor paradigma lo constituye nuestro baile nacional, la cueca. El grupo folclórico de la Escuela Roberto Guayquese, a cargo de la docente Jessica Contrera, nos deleitará con las siguientes presentaciones artísticas. Cueca mixta con el tema Sol y Luna, Destreza Guasa con la canción Cueca Chilena, coreografía de damas con la cueca A tu lado, y por último, una destreza en escuela con la canción Me gusta bailar la cueca. Thank you.
toca tiqui tiqui, está sonando mi puerta chilena. Thank you.
como el principal medio de comunicación de los africanos esclavizados. Chile no fue la excepción. La canción Dan Nombre para José ha recorrido el mundo entero, traspasando fronteras tanto geográficas como musicales. Ha sido musicalizada en distintas versiones, constituyendo diferentes significados en contextos sociales y políticos, y especialmente popularizada como cumbia. Con la versión que Illapu grabada en el año 1976, bailan para ustedes los alumnos de tercero y cuarto año básico. Patagonia chilena,
habla y presenta interesantes aspectos de sincretismo y préstamos culturales, de fuerte influencia trasandina, que se materializa en la música y la danza. Formas como el chamamé de raíces indígenas, guaraníes, se acreditan en la Patagonia chilena y pasan a ser parte del legado expresivo artístico del sur austral de nuestro país. Otro aspecto importante del préstamo cultural es la vestimenta, especialmente de los varones. La típica vestimenta gaucha patagónica, esta de cuero de chivo, el pañuelo de colores anudado al cuello, el sombrero de ala y copa corta o la típica boina, y las botas de cuero con taco ancho. A continuación, el grupo folclórico presenta Así se baila chamamé, el vals atamarco y finalmente cueca campesina. Cuando suena una acordeona, ahí presente yo estaré para decirle a los paisanos que así se baila el chamamé. Mientras te traga
con broche de oro esta velada artística los alumnos ganadores del Comunal de Cueca, categoría Guasa, quienes obtuvieron el segundo lugar a nivel provincial. Señorita Ana Sol Aguayo, acompañada del señor Humberto Soto, y señorita Valentina Caimapu, acompañada del señor José Luis Betamal, nos deleitarán con las cuecas No te pude arrancar y Cuánto quiero que me quieras. Yeah.
Gabriela Delgado y Sandra Agüero, representando la comuna de Varela, obtuvieron el primer lugar en el Provincial de Cueca, categoría Cueca Campesina. A continuación, los encantarán con su gracia y picardía propia de la cultura patagónica. Agradecemos a todos y a cada uno de los presentes por su atención y asistencia. Asimismo, a los alumnos por su atención, a los padres y apoderados, asistentes de la educación y docentes que con su esfuerzo y compromiso hicieron de esta velada todo un éxito.